Cuando los españoles llegaron a América, se maravillaron con el paisaje, la vegetación y la fauna que descubrieron en estas tierras. Más de 4 siglos después, a nosotros todavía nos asombra los relatos que hizo el pueblo náhuatl sobre animales como el osomantli, o sea, el mono araña, la serpiente o coatl, y el ocelote o jaguar. Los pueblos mesoamericanos consideraron al jaguar un animal principesco, cauteloso y sagaz, como señalan los textos de Fray Bernardino de Sahagún. ¿Qué les parece, Laura, amigos, si nos trasladamos a tiempos prehispánicos para conocer el vínculo simbólico que los hombres establecieron con el jaguar? Un guerrero se pierde en la selva mesoamericana. De pronto escucha algo, se pone alerta. Llega a un claro entre los árboles y ve a un animal desconocido para él. Su piel amarilla y naranja está salpicada de manchas negras. La luz que se cuela entre las hojas, en lugar de delatarlo, lo ayuda a ocultarse. Se mueve sigilosamente. Salta y parece flotar entre las ramas de los árboles. Pese a su elegancia, es rápido. Sus formas hechizan al guerrero. Piensa, si esto fuera un campo de batalla, sus enemigos se congelarían por el miedo y la admiración. Quiero convertirme en este animal. Así, surgieron entre los olmecas los guerreros jaguar. Todas las culturas del mundo, modernas y antiguas, como aquel guerrero, han quedado fascinadas por las destrezas animales. El jaguar está presente no solo entre los olmecas, también se encontraron representaciones de este felino en Teotihuacán y en vestigios de la cultura maya. Es el más grande de Sudamérica, es fuerte y ágil, con un sentido del olfato muy desarrollado y garras afiladas. Esto lo hizo un ideal de las virtudes que debían tener los hombres en el campo de batalla, en el mundo prehispánico. Lo que resulta paradójico es que ahora esta especie está en peligro de extinción debido a la caza deportiva y a que su hábitat está siendo destruido. Desde los años 60, la población ha disminuido a tal grado que solamente se tienen identificados 50.000 animales adultos de esta especie, el felino más grande de América. Sí, el vínculo entre el ser humano y el jaguar, como muchas otras especies, se ha convertido en una relación de explotación en la que los animales, a pesar de ciertas regulaciones, son víctimas de la rapacidad humana. En Instinto Animal buscamos explorar nuevas formas de convivencia y de trato a los animales. En principio, reconocerles algunos derechos básicos que no negaríamos a otros seres con capacidad de sentir. Gracias por acompañarnos, Leonora, qué bueno que están acá. Y hablando del tema de derechos de los animales, ¿por qué no presentamos la entrevista que realizó Francina Islas en Madrid con la escritora Rosa Montero? Adelante, vamos a verla. Siempre me han encantado los animales desde que era pequeña y además es que realmente yo creo que somos animales, los seres humanos. Uno de nuestros grandes temas y puntos de desolación en la vida es esa contradicción entre el ser cultural que somos y el ser animal. Entonces, admitir la continuidad de nuestro ser con el resto de las especies animales, que además todos los descubrimientos últimos de la ciencia pues nos están demostrando que es así, ¿no? Todos los descubrimientos del genoma y tal. Convivir con animales suaviza un poco esa especie de herida, ¿no? Esa especie de esquizofrenia. Como Anatole France, Rosa Montero piensa que la mitad del alma humana está dormida hasta que amamos a un animal. Sin embargo, su preocupación central hoy día es lograr, si no el amor, sí el respeto a todas las especies mediante una ley avanzada y efectiva. Como articulista del diario El País, ha escrito contra la matanza de galgos de caza, la necesaria prohibición de la tauromaquia y la indignante cacería de elefantes del rey Juan Carlos, y ha pugnado porque todos nos sumemos a la causa para evitar la crueldad con los animales. Se puede, además, ayudar a esa causa de muchas maneras, o bien aportando algo de dinero, si tienes, o bien aportando algo de tu trabajo, ¿no? Es decir, algunas horas de trabajo, ¿no? O bien difundiendo, o bien... Hay montones de cosas, además, para hacer, como, por ejemplo, hay que tener en cuenta que los animales no son juguetes, difundir esa idea, no regalar animales, porque los animales no son un juguete del que luego te cansas y luego echas. En sus libros cohabitan el humor, las memorias y la fantasía.
La loca de la casa, La hija del caníbal y La ridícula idea de no volver a verte son algunas de sus novelas que también pueblan con frecuencia diversos animales como la lagartija Viga y el perro Chucho en Instrucciones para salvar el mundo. Título que bien podría aplicarse a esta lucha civilizatoria en el mundo real. Gandhi decía que no hay una posibilidad de una sociedad civilizada si hay un maltrato a los animales. Y de hecho, la manera en que se trata a los animales creo que es uno de los barómetros más claros para saber el nivel cultural y el nivel de civilización de un país. Entonces, si no tenemos eso claro, si no tenemos claro que el desarrollo de la civilidad, el respeto a los otros seres humanos implica también el respeto a los otros seres vivos, ¿no? Pues no creceremos como personas y no creceremos como sociedad. Yo me siento más completa con animales cerca. Conviviendo con animales soy más feliz y me siento más completa. ¿Qué pasa, mi amor? Sí. Viejuna. Gracias a Francina por esta pieza. Llama la atención que los casos que más duramente ha combatido Rosa Montero, la tauromaquia, el uso de galgos para la caza de elefantes y osos del rey Juan Carlos, son una diversión que solo causa sufrimiento a los animales. Sí, es cierto, Leonora, y que además forman parte de una cultura en la que la violencia es vista como algo aceptable. Hablando de esta violencia que sufren los animales, también en el lenguaje ocurre algo parecido. Tenemos una enorme cantidad de creencias sobre animales que están en nuestros dichos populares y que expresan mucho de lo que pensamos sobre ellos. Les hemos preparado una serie de estos refranes que esconden algo, muchas veces creencias erróneas sobre los animales o las personas. ¿Recuerdan a René Valerio, el niño que estuvo con nosotros en el estudio? ¿Quién no? Bueno, ahora lo tenemos como colaborador. Sí. Vamos a ver lo que nos tiene preparado. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros amigos con los que siempre frecuentamos, siempre nos dicen un refrán que siempre tiene que ver con animales. Tal vez tú hayas escuchado este. Más vale pájaro en mano que ver un ciento volando. Significa que hay que tener las cosas seguras. Aunque sean muchas, aunque muchas no se logren. O sea, a la segura. Aunque si nos ponemos a pensar, nuestra padre tener un pájaro en mano o en cautiverio, en una jaula de casa. No. Es mejor verlas volando en el cielo. Escuchar sus hermosos cantos, que a veces son alertas, son como alarmas. Aunque a veces son como cantos para atraer a sus parejas. Más vale ver un ciento de pájaros volando y ninguna atrapada. Pues tiene razón, René. Adiós a estas expresiones que deforman nuestra visión sobre los animales. Y además, como una manera de ser respetuoso con los animales, René Valerio es vegetariano. Cierto. A propósito de ello, tuviste una conversación, un recorrido con la nutrióloga Katia Galvis, que te platicó acerca de los beneficios de llevar una dieta libre de productos animales. Vamos a verla. Hola amigos, me da mucho gusto estar hoy aquí con Katia Galvis, miembro de la Asociación de Nutriólogos y Dietistas de Estados Unidos. Katia, platícanos, cuando alguien se quiere hacer vegetariano, el gran mito es la proteína. ¿De dónde la obtenemos? Así es, Leonora. La proteína es muy fácil de adquirir en los alimentos de origen vegetal. Como pueden ver, nosotros tenemos aquí una variedad enorme de alimentos de origen vegetal, como las setas. Son altas en proteína, como las leguminosas, como los cereales. Bueno, y por ejemplo, el caso de la anemia, que dicen no te hagas vegetariano porque te va a dar anemia. ¿Acaso a los omnívoros no les da? A todo mundo nos da. Encontramos hierro en los alimentos de origen vegetal muy fácilmente. Simplemente tenemos que hacer unos cambios, como por ejemplo, poner lechuga o espinaca con vitamina C para aumentar la absorción del hierro. El tema de la absorción del hierro es muy complejo, al igual que el de la B12, que es la gran vitamina que tenemos que consumir los veganos. Así es, la vitamina B12 es muy importante porque la deficiencia de esta vitamina puede ser llevarte a la muerte. Es muy importante que consumas alimentos que están fortalecidos con esta vitamina o tomar suplementos. Ojo, la carencia de B12 no es exclusiva de los veganos, solo que los veganos debemos estar doblemente atentos. Así es. Oye, Katia, ¿y qué nos dirías acerca del no puedo ser vegetariano porque a los 10 minutos ya siento hambre?
Y digo, ¿tienes hambre? ¡Come! Los vegetales son sanos, los vegetales no tienen tantas calorías y si tienen calorías no importa, son las buenas porque estas calorías están llenas de vitaminas, minerales, fibra. No importa que tengas hambre, si tienes hambre, come. No importa, hazte otra ensalada, hazte otros frijoles, pero come, no pasa nada si comes más. Al contrario, vas a obtener más vitaminas, minerales, fibra, come. Bueno, y los deportistas que dicen, bueno, pero mi masa muscular la voy a perder si me hago vegetariano o vegano. Claro, ese es el mito. Siempre pensamos que la carne es lo que va a hacernos fuertes. Pero si tú no vas al gimnasio, no te vas a hacer fuerte. Lo que te hace fuerte es comer suficientes calorías y suficientes proteínas. Y en los alimentos de origen vegetal tenemos mucha cantidad, una cantidad alta de proteínas. Danos un tip más, los omega 3 y los omega 6. El omega 3 lo podemos conseguir en la linaza, en las nueces. Y es muy, muy importante que hagas la linaza, que la muelas, para que lo puedas asimilar más fácilmente. Katia, ¿qué le recomendarías al público que tiene curiosidad acerca del vegetarianismo? Bueno, en realidad esta alimentación es apta para niños, adolescentes, embarazadas, personas de la tercera edad. ¿Lo ven? Ya no hay pretextos. Los animamos a que den un paso hacia su nueva vida, el vegetarianismo. Pues qué bonito recorrido, lleno de color. Y resulta interesante que instituciones prestigiadas como la Universidad de Harvard hayan eliminado de sus dietas recomendadas productos animales, como por ejemplo los lácteos, o la Universidad Johns Hopkins Bloomberg, que ha recomendado disminuir el consumo de carne en un programa que justamente denomina Lunes sin Carne. Sí, la idea es reducir los daños a la salud, el impacto ambiental de la producción de carne y en general promover una alimentación más responsable, que tome en cuenta los derechos de los animales. Una propuesta compasiva que tiene un sólido respaldo científico. A propósito, los estudios científicos también nos han mostrado que el hábitat de muchas especies está siendo devastado por la contaminación. Es el caso del oso polar, de quien les hemos preparado esta pieza. Imaginemos cómo siente y piensa un oso, que nos habla desde la blancura de su tundra, que antes era un hogar y hoy se está transformando en un sitio inhabitable. Soy el carnívoro terrestre más grande del planeta, fuerte y rápido. En cambio, ningún animal me ve como presa. Mis orejas y mi cola son pequeñas para mantener el calor. Mi denso pelaje y la grasa que tengo bajo la piel también me ayudan a tener una temperatura alta. Hoy, todas mis cualidades parecen un estorbo. Mis antepasados llegaron a estos hielos hace cientos de miles de años. Pero hace tiempo las cosas están cambiando. Estoy acostumbrado a luchar por mi comida. Sin embargo, hoy tuve que caminar casi 60 kilómetros y solo obtuve la mitad de mi ración. Los hombres del Ártico nos han cazado por considerarnos alimento o vestimenta. Otros lo han hecho por diversión. Hoy mis peores enemigos son invisibles. Este maldito calor y ese olor extraño a quemado que viene del sur. Para nosotros, desde hace unos años los territorios donde vivir se hacen más pequeños. Me doy cuenta de que en realidad el hielo se está derritiendo y cada vez somos menos. Me pregunto cuál será nuestro destino. Bien, por ahora lo que tengo es hambre. Estoy solo en este paraje y lo que quiero es librarme de este insoportable calor. La disminución de los hielos polares acabará con muchas especies y la nuestra también se verá perjudicada. Todo esto suena terrible, pero no son predicciones sin fundamento y nosotros podemos hacer mucho para que esto cambie. Sí, hay que hablar, hay que dialogar sobre ello y ver lo que podemos hacer como individuos día a día que les aseguramos que es mucho. Al regresar les vamos a presentar un trabajo sobre los animales en laboratorio que los va a hacer reflexionar. Y conoceremos a uno de los perros más fascinantes de la literatura, Flush. Pero antes, no se pierdan la trivia. Esperamos su respuesta en redes sociales. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo?
Si como dice Gandhi, una civilización se mide por la forma en que trata a los animales, la verdad es que no salimos nada bien parados. Hace rato hablábamos del uso de animales en supuestas diversiones, pero también en nombre de la ciencia se llevan a cabo atrocidades que además, en muchos casos, poco o nada aportan al avance científico. Veamos esta investigación de Mariana Escobedo. Mientras usted ve este reportaje, un animal es sometido a dolorosas pruebas que le provocan irritación en la piel y ojos, alergias, daño genético y cáncer. Algunas que se trata de inyectarles o inocularles a los animales cierta sustancia que es imposible que llegara al cuerpo de ningún animal vivo. Inyectar benceno, no sé, por vía intraperitoneal, por vía intracraneana, para ver qué pasa. Estudios recientes indican que más de 100 millones de animales vertebrados son usados en la investigación en el mundo cada año. La industria cosmética ha sido la más señalada por su grado de crueldad. Yo considero que un animal que está en un laboratorio de la industria cosmética es un animal torturado, porque es una superficialidad estar experimentando en un animal cuando pueden haber 80 o 90 o 100 o 140 voluntarios a quienes se les pague que pudieran ponerse en la fila para decir, a ver, ponme aquí, a ver si no se me quema, a ver, échame aquí en los ojos, pero tú me indemnizas, ¿no? Como no tenemos responsabilidad moral sobre los animales, a las industrias de la cosmética pues no les importa echarle a perder los ojos a un conejo o a un gallo o a un perro. Este año la Unión Europea prohibió a la industria del rímel y el lápiz labial experimentar en animales. Y en España canceló la posibilidad de usar primates en todas las pruebas. En México la ley pretende reducir el dolor, fijar las vías de administración de fármacos y la manera de darles muerte. Pero la legislación no se respeta y ninguna autoridad supervisa que así sea. Bueno, la norma oficial viene dividida en varios capítulos. Unos capítulos son acerca de las instalaciones que hay que tener para los animales de acuerdo a la especie. Maneja roedores pequeños, roedores grandes, conejos, perros, gatos, pero no incluye todas las especies porque también se hace experimentos en cerdos, en caballos, en rumiantes y esos no están contemplados en la norma oficial. Y está demostrado científicamente por neurofisiólogos, por etólogos, que muchísimos animales, los vertebrados, fundamentalmente, tienen un sistema nervioso central análogo al humano, lo cual quiere decir que tienen sensaciones como las nuestras. Cuando están estresados, segregan cortisol, y que todo eso está asociado a las sensaciones de dolor, de estrés, de sufrimiento. Por último, dicen los estudiosos que la legislación y la ética van de la mano. Por ello, piden dejar de usar animales y sustituirlos por nuevas tecnologías. En Instinto Animal creemos que la información y el análisis periodístico nos permiten no solamente acercarnos a la realidad, sino tener elementos para actuar sobre ella. No hay que esperar más. No usar productos probados en animales y exigir regulaciones que se cumplan son acciones que podemos tomar ya. En unos momentos les daré algunas opciones para hacerlo. Y bueno, después de este reportaje seguramente quedaron desesperanzados, pero les tenemos la contraparte, esta es la segunda entrega de la investigación. Adiós a las clásicas monografías, dibujitos, diagramas y acetatos, pero sobre todo un paso adelante para acabar con el sufrimiento de millones de animales en los laboratorios y escuelas. Estos son los simuladores, computadoras con estructuras, secreciones y hasta pelo que imitan los de los animales. Es muy, muy nuevo. Y de hecho, esta es la primera vez que la televisión viene y nos filma este proyecto tan importante. Nadie ha venido. Para esta institución se quedaron atrás los tiempos donde los estudiantes abrían conejos y ratones. Mire usted cómo esta maestra enseña a sus alumnos a asistir al nacimiento de un becerro de 50 kilos de peso. En la Universidad del Valle de México, los más de 35 simuladores son herramientas indispensables para detectar cualquier mal, como la torsión intestinal de un caballo. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México asegura que practica cada vez con menos animales. Bueno, si yo te hablo hace 25 que yo estaba, a mí me enseñaban, llegaba un profesor, ponía una máquina de acetatos y pasaba muchos acetatos y yo me dormía. Yo iba aquí a Santo Domingo, lazaba un perro
me lo traía y me lo llevaba al anfiteatro, y ese perro lo anestesiábamos, lo abríamos y trabajábamos con él. Ahora, en la Facultad de Veterinaria, la apuesta es por el uso de modelos y reconstrucciones en tercera dimensión. Los alumnos ven los riñones, el bazo, la irrigación de los intestinos, la estructura del cráneo de un caballo en un modelo virtual accesible al iPad. En una década, las intervenciones quirúrgicas se podrán realizar desde una computadora. Este es el momento de cambiar de visión y empezar a usar las posibilidades que ofrece la tecnología y no a seres reales. Yo espero que tengamos una sala virtual en donde llegue el alumno, se conecte a unos guantes, se ponga unos lentes, se conecte a una pantalla y mediante ese simulador él enfrente un caso real de un caballo, de un perro, de un animal exótico, y a través de esta simulación escuche ruidos, lo evalúe, haga análisis de laboratorio y termine o salvando al paciente o matando al paciente. Aunque aún se siguen usando millones de animales en todo el mundo, este es el futuro de la investigación. Pues además, los resultados son más precisos, hay menos variables para los científicos y se evita el sufrimiento de millones de seres. Pero antes nos propusiste que nos ibas a dar opciones ante el uso de animales en laboratorio. Sí, claro. Pueden visitar, por ejemplo, la página de animanaturalis.org o consumeetico.org, donde encontrarán la lista de marcas de productos de belleza, higiene personal, limpieza del hogar, que no han sido probados en animales. Esta es una forma sencilla de pedir a las empresas que dejen a un lado esta práctica y opten por métodos que no utilicen a los animales. Bueno, lo sacamos de ver, ya están ahí. Bueno, lo que sí está probado en animales es su capacidad de sentir emociones, y justamente ahora les tenemos una pieza basada en una obra de Virginia Woolf, quien a partir de observar a un perro descubre su capacidad de entender el mundo y los sentimientos humanos. ¿Comprenden los perros la poesía? No lo sabemos, pero seguro comprenden a los poetas. Para contar la historia de Elizabeth Barrett, una poeta inglesa del siglo XIX, Virginia Woolf se sirve de la mirada del perro de Elizabeth, un cocker spaniel color miel llamado Flush, que es capaz de desmenuzar la vida de la poeta, marcada por el autoritarismo paterno, los continuos ataques de tuberculosis que padeció y el noviazgo atormentado que sostuvo con Robert Browning, quien llegaría a ser su marido después de una fuga clandestina de su casa. La mirada de Flush es el ojo perfecto, la cámara que puede comprenderlo todo, el espectador privilegiado que nos da la instantánea exacta del mundo de Elizabeth Barrett. Sin duda, Flush, como tantos perros podrían serlo, es el biógrafo perfecto. En el prólogo de la edición en español de la novela, Sergio Pitol describe el espíritu del célebre Cocker Spaniel. La superioridad de Flush sobre los seres humanos estriba en la posibilidad de sentir y la incapacidad para expresarse por medio de palabras. Puede captar olores, tonos, acentos peculiares. Como dice la misma Virginia Woolf, conocí a Florencia como jamás la conoció ningún ser humano, como no la conocieron ni Ruskin ni George Eliot. Ni una sola de sus innumerables sensaciones se sometió nunca a la deformidad de las palabras. Muchos hemos tenido experiencias similares con animales de compañía, perros o gatos, que nos generan empatía hacia Flor. No, si yo te contara, bueno, ya hablaremos de eso en otro momento, ya casi nos vamos, pero antes de despedir el programa les comento que la próxima semana les vamos a presentar una reflexión de Ricardo Gallardo, director del famoso ensamble de percusiones Tambuco. Descubriremos la vida secreta de la serpiente y tendremos un reportaje sobre la venta de animales vivos en mercados. Bueno, de esto y de más cosas vamos a poder platicar y compartir información en nuestras redes sociales. Y podremos intercambiar información sobre cualquier tema que les interese respecto a nuestra relación con los animales, a veces malinterpretada, pero siempre estrecha. En tanto, les recomiendo que confíen en aquello que compartimos, nuestro instinto animal.
when she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly, every tear a waterfall, in the night, the stormy night.